أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. Nuestra cofradía sufí, nuestra tárica, pues se organiza espontáneamente. La verdad es que no hay ningún orden establecido y, bueno, pues la gente nos agrupamos porque estar en agrupaciones o en comunidades da fuerza. Los hermanos y hermanas somos espejos unos de otros que nos apoyamos en el reflejo, nos apoyamos en la adoración en común. En realidad estas comunidades se agrupan en ciudades también, claro, pero también nos agrupamos en sitios de campo. Nuestro maestro siempre nos ha enseñado a vivir en el campo, cerca de la naturaleza, a cultivar huertas, a tener ganado, lo que es la vida tradicional en realidad. Bueno, nosotros empezamos ahí en Villanueva de la Vera, sí, nos ha crecido mucho la comunidad, tenemos una tetería, hacemos actividades, vida en común. En sufismo, maqam, llamamos a una estación, espiritual permanente. También se llama maqam a una tumba, porque digamos que es la estación que alcanzó el santo, el derviche, cuando pasó al no visto, a la otra vida. Nosotros, alhamdulillah, hemos recibido el regalo de tener una tumba simbólica, porque no está el cuerpo del gran Sheikh Abdullah Daghestani, pero está su presencia espiritual. Esta tumba es como un imán que ha atraído a un montón de gente a nuestra comunidad. Hay un protocolo con el maqam, en realidad se llama Siyarat Maqam, la visita al maqam. Uno respetuosamente entra en el lugar del maqam, hay gente que besa la tumba, saluda a la presencia del santo que está ahí, y el santo está en realidad en permanente postración ante la divinidad. Así que entrar en este lugar, en esta tumba, para el que entra un poco sensible y abierto, puede recibir muchos regalos en su alma y muchos regalos en sus inspiraciones. Bienvenidos todos al maqam Gran Sheikh Abdullah en Villanueva de la Vera. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. Nuestro objetivo en realidad es que nuestro corazón en cada latido haga dhikr y diga Allah, Allah, Allah. Hacemos dhikr en realidad para mantenernos en el recuerdo, para mantenernos en la realidad y también para limpiar, para eludir el pensamiento. Nos ponemos a cantar para entrar en la realidad, para entrar en los nombres sagrados y nos ponemos a cantar también para que se calle nuestra radio, que está siempre emitiendo, Radio Ego. El lema de nuestra tarika es tarikatuna sohbet wa jairuna fil jamiat, que quiere decir la tarika es asociación y los bienes que descienden del encuentro, de asociarse. Cuando nos reunimos todos con la intención de reunirnos en la unidad y de estar en la unidad, descienden bienes del cielo que inundan o conectan a todos los que están en el sohbet, en la asociación. Alhamdulillah, alhamdulillah,
Después de escuchar unas palabras, normalmente pues empezamos con la ceremonia del ticker, que tiene un protocolo. Más que un protocolo, podríamos decir que es como un código PIN que abre los cielos, que abre las puertas de los tayalis, de las luces que descienden de los cielos. A veces en estas ceremonias se hace un dhikr en el cual se implica también el movimiento. Esto se llama hadra. Hadra quiere decir presencia. Ya queremos hacer presencia de los nombres que decimos. Y también tiene una cosa física y química, que al forzar el aliento es como una respiración holotrópica, en la cual también se fuerza un poco estados alterados de conciencia. Se provoca un poco una intensidad en el estado del derviche, que lo lleva a estados extáticos donde puede recibir informaciones, visiones, o lo mejor que le puede pasar es que desaparezca. Nuestra tárica se genera en torno a una figura que es el maestro, y nuestro maestro es el número 40 en esta cadena dorada de la tárica Naqshbandi, que viene directa desde el profeta hasta el día de hoy. Y entonces él, digamos, es el que tiene el haq, la conexión, y esa conexión en realidad es indescriptible porque es como una central nuclear de bendiciones. Pero bueno, una vez que uno entra en el círculo de la expansión espiritual de un maestro, entra en relación con el maestro y cada uno tiene una relación diferente, porque milagrosamente el maestro da a cada uno la relación específica con él. En realidad para nosotros es como un guía que misteriosamente, milagrosamente, siempre nos está enseñando, ¿no? Nuestro maestro es un domador de egos muy especial, ¿no? Y en realidad siempre la lección es esta, ¿no? Como cómo vernoslas con nuestro ego. Assalamu alaikum. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Los derviches giran para armonizarse con el todo, que es el uno. En realidad estamos en un planeta que gira en sí mismo. La Tierra está girando sobre sí misma, que gira alrededor del Sol. El sistema solar está en un giro él mismo, también girando en la galaxia. Todo está girando. El derviche gira para ser uno con ese movimiento. يا سيدي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Every action is according to everyone's intention maybe Christian, Muslim, Atheist Ya Maulana Everything will be according everyone's intention. But have you asked, what is the intention of Allah? Is there anyone who asked, what is the intention of Allah? What is the meaning of the intention of Allah? Why He created us? Why He created prophets? Why He have sent saints? To make them strong in his power so that the prophets and his saints they may embrace us. Because the intention of Allah it is that he have sent his prophets and saints to embrace us in his love.
at this whirling. Somos uno. Say it. Somos uno. Somos uno. Somos uno. Somos uno. Somos uno. Somos uno. Somos uno.